¿Cómo yo hago el arroz con leche? Yo le pongo dos leches evaporadas, una condensada, esa caja de pasa entera, una leche entera lista mil o de la entera. Le pongo clavo dulce, canela y lo otro se me olvidó cómo se llama. Pónganlo en los comentarios. Lo pongo a hervir, saco todo eso que me quemé sacándolo. Después en esa agua pongo el arroz y dejo que se seque el agua. Cuando está seco ya el arroz, le pongo el litro de leche en ese punto. ¿Por qué no lo pongo en leche? Porque se pone como muy pastoso y el arroz como que no se cocina bien, siento yo. Pero si usted lo hace de otra manera, está perfecto. Yo ahí le pongo el litro de leche y le pongo también otro vaso de agua. Cabe resaltar que para hacer esa olla entera de arroz con leche, yo usé solo 2 tazas de arroz. Entonces le pongo ahí las leches, las pasas, que me gusta echársela en ese punto para que las pasas se hidraten y no sé, yo siento que saben más rica. Entonces ahí estoy casi apagándolo. Yo cuando está casi, y también le puse azúcar, que se me olvidó grabarlo, yo lo dejo un poquito aguado porque después se pone demasiado duro y miren cómo queda. Esos son pasas solamente, no es...